Hola, bienvenidos de nuevo a XCOM 2. Este live stream va a ser un poco más corto que normalmente. Va a ser algo más corto que normalmente, pero bueno, tenía un huequecillo y digo, voy a hacer un live stream, aunque a lo mejor puede que solo sea una misión o algo hoy. Va a ser más corto, pero vamos a tenemos que seguir avanzando porque el DLC nuevo sale dentro de una semana y como ya sabemos, se puede liar todo absolutamente pardísima. Ok, no teníamos a nadie entrenando habilidades del CGA, ¿por qué? Probablemente por falta de dinero, ¿a que sí? Y porque probablemente la gente que pudiera ir a esas misiones están en misión. La gente que pudiera entrenar, quiero decir. No me acuerdo. Y eso siempre es una buena señal. Cobalto está entrenando sus habilidades de líder. Y eso nos va a hacer falta también. Ojalá pudiera llegar a poder. De poder investigar las infiltraciones más cortas, pero bueno. Vamos, por falta de dinero, sí. Teníamos dos misiones pendientes. Y teníamos, por otra parte, que reducir coste de contacto, que no está mal. Así que vamos a ello. Avenger Y tratando seguramente de haremos una de las robarlo. misiones esas, a ver si descubrimos alguna otra que sea interesante. Y la misión Invisible Fantasma sigue por ahí, aunque sigue sin. Sigue invisible. Hablando de eso. Oh, oh Dios, neutralizar a un VIP. Estas misiones pueden salir regular. Y esta es muy leve, esta no es extremadamente leve. Contactos de asistencia, bueno, eso da un poco igual. Pero esos 97 suministros me van a venir bien. Lo único que es muy leve. Y esta es de liberación. Que ya pensaba que había hecho la misión de liberación, pero seguro que la misión que está. Portavoz ha confirmado la posición de un VIP valioso para la causa alienígena que opera en esta Lo que zona. tú digas, jefe Y central. nos ha pedido que aprovechemos esta oportunidad para neutralizarlo. Aseguren la zona circundante y destruyan a todas las fuerzas enemigas que protejan al objetivo. Captúrenlo con vida si es posible. Menos Y mal que muerto todavía si es tengo un mod necesario. para callarte, pero se ve que no funciona. La misión que está básicamente bugueada probablemente sea la clave. ¿Tú no estabas entrenando cosas? Canoli, ¿tú no estabas? No, debía dejar a otra entrenando cosas. Ya no sé ni quién está dónde. Es todo muy extraño, pero bueno, vamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Seguro que esta misión que no está para nada bugueada sea la clave. Y vi no la pude meter a esta misión porque estaba entrenando también sus cositas, aunque no las pude entrenar todas. O sea que vamos a tener que hacer una misión con 7 tíos, en la que hay que matar a 12 más refuerzos, pero el VIP este parece que está cerca. Y aparte, puedo llamar al Skyranger, no tengo que llevar a la gente a un sitio en concreto, eso es una pequeña ventaja. Así que movámonos poco a poco, que no Órdenes tenemos muy confirmadas. buena, En buena marcha. ocultación. Parece que aquí hay Tenemos, pero no hostiles. estupenda. Muchos enemigos en línea recta, ¿te puedes creer que no me he dado cuenta exactamente dónde está la peña? Que no me estaba fijando bien. Andersen, tú te ocultas ligeramente mejor que el resto. No mucho, pero algo. Y aquí está el límite del mapa. Podría ser una buena zona para acercarse por aquí. Así que vamos a golismear. Aunque espero que no nos flanqueen esos mamarrachos. ¡No! Siempre hay un tonto. Puto robot. Estaba viendo por el límite del mapa. Digo, aquí a lo mejor no va a haber nadie porque es el límite del mapa. ¡Oh! ¡Qué forma de empezar! Sabía que no tenía que haber hecho live stream ahora. Maldita sea, que tengo menos tiempo. Lo bueno es que Canoli tiene sus movidas. Tiene correr y disparar, es verdad, se lo pusimos. Vale, tenemos cosas curiosas que poder hacer. El problema es que hay 12 enemigos, podemos ver cosas. ¿Por qué me sigue poniendo que el pelotón está oculto? Porque Koenig sigue oculto, porque también tiene ocultación. Vale. Vale. A ver, me gustaría esta cobertura completa y puede que tenga que apoderarme de ese robot. Te haré caso. ¡70%! Me Adelante, gusta ese con el control. porcentaje. Voy a intentarlo definitivamente. Porque puede que veamos cosas que no sean buenas de ver. ¡Eso es un 64!
Eso es menos del 70 que me prometiste. Voy a poner un 72 solamente perdiendo un turno y medio, que en realidad van a ser dos turnos completos porque ya he gastado un movimiento. Por Dios, no la falles. ¡Hijo de la grandísima! ¡Ay, Dios! Que no tienes marcha. No puedo pasar. Necesitaba ese robot para que cobrara por mí. Tengo disparo de precisión, curiosamente, con esta. Koenig podría hacer correr y disparar, pero podría utilizarlo para ser mi nuevo tío de infiltración. No quiero recibir heridas aquí definitivamente. ¿Tengo un granadero? Bien, gracias. Pedersen, podemos confiar en ti. Hablemos de distancia a la que llegan tus granadas. Digamos que necesitamos 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados hacia adelante. Dos, tres, cuatro, pero estamos más hacia la izquierda. No sé si me va a valer. Alternativamente podemos coger una cobertura un poco de los chinos. Pero yo creo que sí que llego. Ya voy. Ya solo tenemos 11 turnos para matar al tío Piarnos. Menos mal, llega justo. Todos a cubierto. Contar cuadrados, no me falles. Por lo menos disfrutan de las nuevas granadas. Así ya les damos un poco de uso. Y ahora tengo ligeramente mejores porcentajes al máximo, pero ninguna cobertura. Pero tendremos que parchear esto de alguna forma. Habrá que aprovechar lo que podamos. Mejor así. Y ahora podemos correr y disparar, que no vamos a tardar en utilizarla. ¿Qué hay ahí? Y buen trabajo, Cannoli. Hay explosivos. Sí, eso quiere decir que probablemente haya gente ahí de atrás, pero intenta darles casi un 50%. Bien, crítico. Vale. No tenemos infiltración. La misión va a tener que ir a correr prisas. Pero podría ser peor. De alguna forma, no estoy muy seguro cómo, pero podría ser peor. Y Oliver Wilson no tiene mucho rango y no tiene penetración de armadura. Así que seguramente tiene granada y punto. Para quitarle algo de armadura al bicho este. Y darle algo de niebla roja para que no me joda a Andersen, si puede ser. Podría hacerle el Kabukiri. Ojalá te hubiera puesto un silenciador, Koenig. No me había dado cuenta que era una cosa que a lo mejor me hubiera venido bien ponerte. Porque podría matar a ese robot, pero honestamente el robot no es mi mayor preocupación. Dejar al robot vivo es razonable. Vengamos por aquí, quiero ver si hay más enemigos, que es probable que haya más enemigos. Quiero ver primero, antes de nada. Hay una torreta. El robot ese no me importa, pero esa explosión a la torreta le va a afectar. Ese bidón de lo que quiera ser. ¿Butano? Les hacemos retroceder. Está huyendo. Curioso. Ese, sin embargo, no. Pero mientras no vea a Koenig, no veas a Koenig. Casi, pero lo has intentado, ¿eh? ¡Fuego se extiende por aquí! ¡No, fuego! ¡No, fuego! ¡No! ¡No, fuego no! ¡Fuego malo! ¡Caguen! ¿Sabes qué? Ahora esta tía está básicamente inútil. Ardiendo. Y ahora mismo no puedo curarla. ¡Ja! A ver, tú ves a la torreta, así que tú disparas segunda. Primero tendremos que disparar a esto, luego recargar y entonces ya no puedo hacer nada más. ¡Maldita sea! ¿Cuánto le has quitado a la torreta? ¿Qué es lo que más me importa? Bastante. Puede que a lo mejor la francotiradora haga cosas. No estoy suficiente cerca para los dos cañones. Eso es malo. Voy
pero podría, aunque luego perdería mi doble disparo, quitarle también algo de armadura a este robot. Y mientras los turnos siguen pasando, que no se me olvide. No quiero descubrir a todo el mundo ya. Ah, también tengo más granadas por aquí. Pero 30 de crítico. Si te hago un disparo de precisión, 60 de crítico. 60 de crítico me podría hacer mucho bien. Eso es de lo que estaba hablando. Buen trabajo. Blanco neutralizado. Ahora, acércate al tío que te cura porque necesitarás que te cure esa quemadura. Y resguárdate, pero vas a recibir un poco por fuego, inevitablemente. Bien, no me gustaría gastar granadas inútilmente, pero me gustaría seguir infiltrándome con mi Koenig. Así que lamentablemente creo que voy a tener que hacer esto. Y solo me queda una granada con bastante rango de granadero. Ha salido mejor de lo que esperaba, vale. Bien, ¿dónde pijo están la gente? Y cuidado de no prenderte fuego en el camino. Oh, eso es malo. Tienen un tonto del escudo. Odio a los tontos del escudo. Me parece que tendremos que quedarnos aquí escondidos por ahora. Y movámonos a un sitio donde no veamos a nadie. ¡Ay, no hay coberturas! ¿Para qué iba a haber coberturas? A ver, aquí no es mal sitio para moverme porque no me ven todavía técnicamente, pero me van a ver. Pero de todas formas me van a ver, yo creo que inevitablemente. Tal vez si no me muevo hacia adelante no me vean. Pero esta cobertura no me vale para nada. Esta, sin embargo, no es moverse mucho para adelante y parece que el fuego no vaya a venir para acá. No es ideal, pero ojalá no los active. Y me dije, no, sí, los voy a activar irremediablemente. ¿Sois dos grupos? ¡Sois dos grupos! Deja de arder, hazme el favor. Son dos grupos, así que esos no están activados. Vale, bueno, una cosa lo primero, antes de que se me olvide. Que no has perdido vida técnicamente, pero esto te quitará la quemadura. Tenía que haber puesto el mod de tirarse al suelo y rodar para evitar, para quitarse el fuego. Todo el mundo sabe que cuando estás ardiendo tienes que tirarte al suelo a dar vueltas. No tengo técnicamente cobertura. Cargada y lista. Hablemos de más granadas. Pero a lo mejor puedes tirarla tú, no tienes granada. Tú tienes la granada congelante. Pero me la voy a guardar para el grupete ese. Un momento. Los 6 turnos. Este tipo de misión es nueva. Es de uno de los mods. Que hay más tipos de misiones. Y esta misión en realidad lo que estamos esperando es que regrese el Firebrand. Porque el Firebrand no lo voy a poder llamar. Aunque se supone que me deja. Hasta dentro de 6 turnos. Creo que eso está bugueado. Creo que no debería poder llamar al Firebrand. O sea que estoy esperándolo y el Firebrand en 6 turnos aparecerá donde sea. O sea que tengo que aguantar. Lo que ocurre... Aguanta hasta que el Firebrand vuelva. Parece que no estoy llamando la atención de los refuerzos por algún motivo y no van a venir refuerzos. Supongamos que hago un disparo de precisión. 40%. Preferiría algo mejor. Y quiero, a ser posible, no desvelar a este. Y ahora he movido a Pedersen muy lejos. Aquí no veo a esos, pero los voy a ver inevitablemente en el siguiente turno. Pero el siguiente turno es el siguiente turno. Afirmativo, en camino. Oye, el conector craneal no lo tengo con nadie puesto, ¿a que no? Pero vosotros tenéis muchas coberturas y no me gustan. Eso podía explotar, molaría. Y ya estoy sin granadas de granadero. Y solo tiene 3 puntos de vida Pedersen. Podrías haber tenido un poco más de vida. Tú solías tener más vida.
Necesito las armaduras buenas. ...72% me gusta más. Lástima. Lástima, pero... Y esto es importante. Puedo dispararle con bajo la sombra al otro. Lo único que me tendría que acercar para tener más probabilidades y esto podría fastidiarla. Así que intentémoslo desde aquí. Pistola invisible, gracias. Invisible en los dos sentidos. Me vuelve invisible y es invisible ella misma. Bien, no disparemos a esta gente. Está muy bien donde está, al lado de coches. 69 no es una... No es el mejor de los porcentajes, pero tendré que cogerlo. Bien, la suerte que no tenía al principio, por lo menos lo estoy teniendo en los disparos, parece. Así que no está mal. Y ahora, aunque ya tengo a una que va a llamar la atención enseguida, voy a no llamarles la atención ya, me quedaré aquí. Y en guardia. Y cuidado con el fuego, que está feo. Y ahora tengo otro tío, tía Andersen, para infiltrarse. Yo, sin embargo, preferiría que no me vieran aún. Aunque a lo mejor ya dentro de poco voy a quitar la infiltración de Koenig. Porque su escopeta me puede hacer bastantes favores. Del coche este no me fío, me pueden flanquear facilísimamente. Y si me pongo aquí, a lo mejor algún tonto se pone aquí de cobertura y me ven. Vamos a decir que aquí. Me voy a venir, pero no es fiable del todo. Ahí vienen, ahora sí vienen. Lo has intentado. Me hubieran flanqueado, yo creo que se me hubiera quedado en el sitio que había pensado primero. Puede que te tire una granada porque ese coche quiere explotar bastante. A ver, ¿dónde estáis? ¿Cuánta gente ya hemos matado, por cierto? Porque la tontería. Vamos causando bajas. El robot este es el robot del principio, yo creo, sí. Así que, a este lo vimos. A ver, contemos los cadáveres. Un cadáver, dos, tres, cuatro. Salvo que alguno de esos sea un humano. Cuatro. ¿Cuánta gente he matado? ¿Solo he matado cuatro tíos? Puede, pero entonces quedan aquí otros cuatro, igual a ocho. Así que aún pueden quedar otros cuatro por ahí, zurriendo. Esperaba haber matado a más gente de cuatro. ¿Realmente he matado a más de cuatro? Ah, el robot, cinco. Así que pueden quedar tres enemigos más por ahí. Si las cuentas me salen, aunque no siempre es normal, no siempre va a haber 12 enemigos, pero siempre va a haber 12 enemigos. Hay que suponer que siempre va a haber el máximo posible. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y más importante, ¿con quién lo hacemos? Preferiría no disparar al mamarracho ese y disparar a alguien un poquito más importante. Como el tonto del escudo que aún utilizó su habilidad. Y la habilidad del tonto del escudo me pondría una desventaja grande ahora mismo. Porque les daría escudo a los otros tres. Y a sí mismo, claro, pero... O podría hacer un cabu polleces estas, pero no puedo hacerlo después de moverme. O no después de correr y disparar, pero a lo mejor después de moverme sí. Pero entonces la explosión del coche no la haría. Y me gusta explotar coches, aunque no tengo granadas a distancia razonable. Jope, no vemos nada. Este tío ahora mismo sería mi prioridad, pero es el que más lejos está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sería aquí. Pero 6 sería aquí. Pero dejo a la francotiradora sin ninguna cobertura y solo tiene 3 de vida, lo cual es una idea malísima.
Y aquí no me valdría, yo creo. Porque no llegaría, porque quiero que la explosión le dé al coche, pero le dé al enemigo también. Así le hago el doble de daño. Así que no es un plan viable. Vaya por Dios. Tengo intervención y ahora no van a venir refuerzos. No, espera, intervención no era. Era la otra. Aunque podría conseguir turnos, pero ahora mismo no me hacen falta. Lo que estoy esperando es el regreso del Firebrand. O también podríamos quitarle más vida a alguien, pero como no los vemos muy bien. Y esta cobertura no vale para absolutamente nada. Podría darles crítico al personal. Le daría bastante crítico. Más. Podría marcar un objetivo y solamente puedo marcar a este, pues vamos a poner fuego concentrado. Perdón, traga plomo. Y consigamos más crítico. A ver si cuela. Aunque esta cobertura sigue siendo basura. Normalmente tienes 13 de crítico, tengo que quitar eso de ahí. Y El daño sigue en fallamos. pie. Y tú precisamente no tienes más crítico. Oh, estamos muy lejos. Muy, muy lejos. De todo. Y tú tampoco tienes crítico extra y me hubiera venido bien. Podría lanzar la granada, pero a lo mejor el Kubikiri este quitaría más. Pues tengo bastantes cosas de crítico, pero es una posición malísima estar aquí. A lo mejor podríamos ver a los enemigos que faltan. Espero que no. Tú tienes más crítico y eso es bueno. Intentemos dispararle a este, pero no tengo muchísima fe. Es verdad, matamos una torreta, pero no sé si la torreta cuenta para la lista de enemigos, para la cantidad de enemigos. Es que estoy muy tentado de venir aquí y meterle el origami este por el culo. Pero me pone en una posición bastante precaria, sobre todo si no lo mato. Porque mis porcentajes son bastante tristes. Maldita sea, ¿a quién puedes rajar? Solamente al bicho. Eso no nos deja en una posición buena. Y mi granada, aunque me tendría que descubrir, a lo mejor le podría hacer la granada de hielo a alguien, pero no voy a llegar tampoco. Estamos demasiado lejos para ser efectivos. Y no quiero que me hagan los disparos, sobre todo después de haber dejado al canario en la peor posición del mundo. Esto es una cobertura completa, vamos a cogerla. Y me parece que voy a hacer esto. Cegar a los dos mamarrachos. El robot sigue sin importarme. Me parece que voy a tener que traer a Andersen por aquí, para poder hacer algo el siguiente turno y seguir vigilando cosas. Y entonces la duda que nos queda vuelve a ser la misma. Si arriesgarme a ver si puedo matar al tío este de una de casualidad. Pero sería básicamente que sonara la flauta. Tengo 10% más de crítico a los enemigos. Tengo crítico contra objetivos adyacentes, que sería ponerme aquí. El Kubikiri.
Requiere dos acciones, quietos. Solo podría hacerla desde la posición en la que ya estoy. Y por algún motivo ni siquiera veo al tío este. O sea que no puedo moverme y hacer el kubikiri. Es la cosa más inútil que he cogido nunca. Y por algún motivo correr y disparar no cuenta para el kubikiri ese tampoco. Oh. ...57 de aturdir al tío este. ¡Jope! Mi única opción sería recular y tirarle una granada. Pero el kubikiri, honestamente, no se lo tenía que haber puesto. No sabía que me hacía falta dos turnos. El kubikiri sería mejor contra gente que no tenga escopeta, yo creo. Si el aturdir funcionara sería lo ideal, porque me dejaría reposicionarme. Pero también me descubro y los enemigos están en posiciones malas para mí. La cegadora me aseguraría de que se pierde puntería, pero aún así me han acertado un montón con cegadoras. Supongo que está bien. Así que honestamente no estoy seguro de qué hacer. Me quedaría en guardia, pero seguramente el primero que se va a mover va a ser el robot de todas formas. Iba a ser inútil, pero bueno. Dios mío, no sé qué hacer. Y estas coberturas son malísimas, pero no me queda más remedio. Voy a tirar a... entre comillas, lo más seguro. Que va a ser reventar a este y al coche, a ver cuánta vida le puede quitar eso. Bien, lo ha dejado con muy poca vida. Debería ser bastante inútil. Pero las posibilidades de matarle son muy escasas. Y Pedersen solo tiene 3 puntos de vida, tío. No hay ninguna cobertura completa a la vista. Y en guardia probablemente se muevan alguno de los otros dos. Niebla Roja ya tiene ese enemigo. Pero va a hacer marcar a la gente. Me voy a quedar en guardia, pero no confío grandísimamente en ello. Va a marcar a Konik y le va a disparar. Y oh no, oh, eso es malo. Eso es malo. Pero si se acerca mucho a mí, a lo mejor sí que le hago el kubikiri este y lo uso por fin. Acércate a Konig, pero mucho, mucho. Porfa. Sabía que el robot iba a ser el primer mamarracho en moverse. Y como técnicamente no le flanqueas porque está ligeramente en el aire, pues ya está. No, no toques. Oh, gracias. ¡Tú podrías ir ardiendo! Sabía que lo iba a marcar. Y ahora va a disparar. Se ha quedado en guardia. No me afecta tu guardia, pringao. ¡No dispares! ¡No toques! ¡Dejar de hacer cosas! Acércate otra vez, acércate otro movimiento. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quédate ahí! Ahí estás bien. Te voy a meter el kubikiri por el culo que te vas a quedar bailando. Quiero utilizarlo, solo porque sí. Pero aparte me gustaría poder quitarle ese disparo en guardia. El coche podía reventar 2 veces solo porque sí. Tú tienes un kubikiri de esos. Tienes un Stanley Kubrick cojonudo. Y tú vas a explotar mucho. Pero mucho, mucho. Tanto que no sabes ni cuánto vas a explotar. Espero que esto no le afecte a Andersen. Que las explosiones estas llegan un cojón. ¡Oh, Dios! Y digo, y si la quiero sacar de ahí, sería rajando a este mamarracho. Pero, a lo mejor vemos enemigos y a lo mejor activo el disparo en guardia. Pero es que este tío se va a llevar un Kubrick, vamos.
Y tú no tienes armadura ya, Dios, no puedo arriesgar a Andersen. Es muy, muy, muy arriesgado. Maldita sea. 44% solamente de matar a este tío. Si cuela, me salva toda la misión. Ni de cerca. Lástima. Lástima, lástima. Salvo que Cannoli es sigilosa. Cannoli es sigilosa, así que no activa las movidas. Así que tenemos un nuevo plan. Que, lo cual no quiere decir que le vaya a quitar la estúpida vigilancia. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Maldita sea. ¡Ah! ¿Por qué no puedo hacerle el ataque cubista este al hombre del pantano que tengo a mi estúpido lado? Que alguien me lo explique, pero a ti te puedo aturdir y eso te haría mucho bien. Pero ya que estoy, ya que por algún motivo no te puedo atacar a ti, no sé muy bien por qué el Kabukiri tiene este... muchísimas requisitos que no entiendo. Y por algún motivo no le puedo disparar al bicho del pantano. Kubikiri no puede ser más inútil ni aposta. Bueno, pues ya solo me queda una cosa que hacer. Quitarle el disparo en reacción y pegarle a él. O a lo mejor volver y darle al hombre del pantano, no lo sé. Tengo una buena posibilidad de aturdirlo, porque el pantano, el bicho del pantano me jodería vivo. Y mientras todavía tengo el dilema este. Pero el dilema este puede que se solucione así. Con solamente un 77% y lo más probable es que no lo mate. ¡Jope! Alternativamente, puedo descubrirme de forma muy descarada y tirarle la de hielo al tío este, porque es la única incógnita que me queda en la ecuación. Pero tengo que descubrirme. Y aquí espero poder llegar. Ojalá pudiera ver hacia dónde tiro las granadas, la distancia que van a tener. Pero tú vas a hacer tururú, tú vas a explotar mucho. Y quiero estar lo más alejado posible de esa explosión. Y aquí va a valer. Pero la pregunta es, ¿la granada va a llegar? A ello voy. Sí, me habéis visto. Felicidades. Gracias, granada helada. Bien. Bien. Ahora, continuamos con nuestras movidas. Ahora, correr y disparar con Cannoli. Sabes que las coberturas son para los perdedores. Espero que valga la pena. Hola, ¿podrías morirte, por favor? No aprecio que hayas aparecido de la nada. 10. Ah, no, 18. Nada, de sobra. Vaya cosa. Ahora, ¿puedes disparar a alguien que no sea esto? Porque puedo dispararle con el mundo. Podemos intentar cargarnos al puñetero robot que lleva aquí media hora dando por saco. ¿Se ha dado? Ah, menos mal, no lo sabía. Le estaba dando al poste. ¡Piu! Creo que se ha muerto, ¿verdad? Creo que sí. No se ha muerto. ¿Sí se ha muerto? No, sí se ha muerto. Bien, vale, continuamos entonces. El sinsentido este. No me vendría mal curar a Koenig.
Ascenso conseguido, bien, pero te tirarás un par de días de baja, sintiéndolo mucho. Y a este tío le podemos pegar un poquito para bajarle la vida, aunque se va a quedar congelado. Pero si lo intentas, si aciertas, aciertas. Mira, 5 de vida menos. Y deja de moverte, estás congelado, no finjas. Aún podría haber dos o tres enemigos más por ahí. Y de repente vienen refuerzos que pensaba que no iban a venir. Qué mala baba. Preparémonos para esos refuerzos. De todas formas, no tenemos límite de tiempo técnicamente en esta misión. Solo tenemos que esperar al Firebrand. Y aunque deberíamos ir cogiendo ya al tío este, de todas formas, también. No sabemos dónde va a aparecer nuestro Firebrand. A la orden. Bien, no vemos más gente. Puede que no haya más gente. Aunque tampoco hay que fiarse. Y recargar de vez en cuando tampoco nos vendría mal, pero bueno. Vamos a darle la bienvenida a quien quiera ser que quiera venir. Me dirijo allí. Afirmativo, cubriendo. Wilson, no te gustan las coberturas, ¿eh? Luego te tendré que mover corriendo, porque es que no llegas a nada. Esto es una cobertura un poco de mentira. Podría haber hecho... Ah, no, coño, intervención. Sigo pensando que es interrupciones de los refuerzos, pero no lo es. Y también tengo que recargar contigo, pero luego. No tengo recarga gratis con Cannoli, es una buena cosa que ponerle. Un robot. Podemos intentar hackearlo otra vez, pero no he tenido mucho éxito. Buenos días, ¿queréis disparos en guardia? Creo que queréis disparos en guardia. Aunque habéis salido bastante alejados. De la mayoría. Dicen que solo estamos menos lejos. Baja confirmada. Lento el culo, fantástico. Solo nos queda el robot. Aunque está perfecto. Alien neutralizado. No hagas cosas, no vale hacer cosas. Bien, me arriesgaré a intentar hackearle. ¿Cómo no lo ves? ¿Cómo es posible que no lo veas? Es el poste de la muerte, que no te deja verlo. Pues me parece que le voy a tirar una granada y me voy a olvidar de todo este sórdido asunto. Hackear no ha sido la mejor de las ideas la otra vez. Quítale armadura, porfa. No tengo correr y disparar ahora mismo. Tú sí tienes correr y disparar. Aunque no coberturas. Tú podrías hacerle un disparo de precisión muy bonito. O tirarle otra granada. Pero el disparo de precisión tiene un 31% de crítico, que es buena cosa. Aunque la granada de precisión me podría facilitar. La granada, quiero decir. Me podría facilitar que lo matara Koenig después y asegurar la muerte. Pero no sé si de verdad voy a estar asegurando la muerte. No sé qué porcentaje voy a tener aquí. O aquí, tal vez mejor. Bueno, soy una forma de comprobarlo. ¿Cuánta puntería y cuánto daño? Buena puntería. Buena cantidad de daño. Apuesto a que después de una granada ese tío se muere. ¡Bombas fuera! Definitivamente, ese tío está cadáver. Siempre que no fallemos ese 2%. Bien, buen trabajo. Mientras sigamos con nuestra expedición mágica de... Tenemos que entrar ya a esa puñetera casa, por amor de Dios. Allá voy. Y no sé por qué ahora los refuerzos sí que se han activado. No need to ask twice.
Ya podemos seguir. Voy a la ubicación designada. Tenemos al objetivo. Ah, ¿lo vemos desde aquí? Estoy tentado en matarlo para ya terminar esta puñetera misión un día de estos, pero vamos a por él. Vale, iré. Y hay que pensar que todavía podría haber un par de enemigos por ahí. Vamos a recargar ahora que no tenemos mucha presión. Y las coberturas son para los perdedores. Necesitamos avanzar. ¿Quién hay? ¿Por qué sé que hay alguien y por qué me aparece la exclamación? ¿Por qué ya no me aparece la exclamación? ¿Quién hemos visto? Aquí hay alguien. Aquí hay gente. ¿Tienes correr y disparar? No, lástima. Pero tenemos ordenar, así que te podría sacar de ahí. Bien, dime qué demonios se supone que crees que has visto. Hay dos, tres tíos más. Tenemos un Celatid y un robotito y un tío de esos. No es lo peor. Podrían ser cosas bastante peores. No me gusta tu cobertura completa, te lo voy a decir también ya. Mis porcentajes son tremendamente absurdos. Maldita gente voladora. El que más me molesta es el Celatid, que además puede tirar envenenamiento. Me vale. A través del árbol, pero me vale. Solo 56. Uf. Este es un mejor porcentaje, pero tenemos al tío ese ahí detrás. Solo 41, pero puedo disparar dos veces. ¿Tengo niebla roja con Cannoli? No, tiene niebla roja el alien. Vale. Maravilloso. Ahí hay algo. Me parece que tendremos que simplemente ignorar al enemigo que hay atrás, a ver si se acerca. Ha dado en la coraza. El 36 no va a colar. Y tendríamos que acercarte un día de estos al resto del grupo, pero si nos libramos del alien, del robot, uno menos. Casi ha sido un mal gasto, pero está muerto. Está mejor que esté muerto que no que esté por ahí. Que aún nos puedes tunear a alguien. Y sabes que hay una misión más adelante, ¿verdad? Edmundo, deberíamos empezar a ir hacia ella. ¡Vamos, vamos! Oliver Wilson tiene la puntería en el hojaldre. Pero nos podemos quedar en guardia, supongo, a ver si conseguimos que no se mueva. Y mientras coge una deliciosa cobertura completa. Me muevo a la posición. Quédate en guardia, a ver si hacemos que no se mueva. Todo cubierto. No, quédate donde... No, pero no dispare, no toque, no, deja de hacer cosas. ¿Qué has hecho? ¿Qué exclamación es esa? Ah, me he quitado la guardia, vale. Bien, hablemos de acuchillar gente. 77% está dentro de los parámetros aceptables. Aunque luego a ver cómo terminamos de matarle. Esa va a ser la gran duda. ¡Oh, qué bonito 9! Justo el máximo que puedes hacer. Nunca cuento con que hagan el máximo. Nunca jamás, porque no suelen hacerlo. Bien, pues... vamos a empezar a llevarnos al tío este... Ah, por cierto. El Firebrand ya ha vuelto y debería llamarle. Aunque técnicamente ya le podía llamar antes, pero da igual. Hago como que no podía y no lo he llamado. Oh, Dios mío, ahora voy a tener que esperar a que vuelva de verdad. Detrás de este coche me parece un buen sitio. Ya tenemos que esperar dos turnos más así de gratis. Pero bueno, da igual, sabemos que 100% no hay ningún enemigo más. Podemos relajarnos un poco. Y... vamos a curar primero. Va un robot sanitario.
Podemos pillar cadáveres, pero no me hacen falta ningún cadáver, yo creo. El capitán lo cogí ya, ¿verdad? Técnicamente no me hacen falta. Suministros pequeños. Esto me gustaría. Y trazar alerta literalmente no tiene consecuencia. Aunque a lo mejor pierdo un turno aposta para intentar asegurar esto. ¡Hombre, menos mal! También tampoco te has pasado mucho de la raya, pero oye... Quiero esos suministros, me vienen bien. Lo pirateo todo. Aquí había más enemigos que 12, también te voy a decir. Pero bueno. Estoy en marcha. ¿Qué cadáveres podemos coger? Ceratin, me parece que no puedo llevarlo en volandas. El robot, a lo mejor, ya que está la otra Pedersen por aquí, a lo mejor puedo coger al robot, aunque no sé si aquí voy a llegar a cogerlo. No llego a cogerlo. Cógelo el siguiente turno y empiezas a irte hacia la zona de evasión, ¿vale? Solo por si acaso, no sé si tengo muchos cadáveres de esos. No sé si tengo ningún cadáver de esos. Explorando. Y sabía yo que iban a venir los refuerzos, no puede ser de otra forma. Esto me corta un poquito el rollo. Pero yo creo que ahora mismo Andersen no va a poder hacer muchísima gran cosa. Así que a lo mejor podría coger ya al tío este. O a la tía esta. Nah, vamos a quedarnos en guardia. Luego la noqueo y la cojo. Pero cada vez van a llegar los refuerzos más rápidamente. ¿Dónde está la recarga? Aquí está la recarga. ¡Eh! ¡Juego! Juego, no hagas cosas raras. Ok, esperar un momento porque me parece que puede que la grabación se haya quedado haciendo. Espero que no pase nada en el vídeo raro, pero ese lagueo que ha dado extraño ha provocado cosas raras que ocurran. Bien, me gustaría definitivamente mucho coger este cadáver. Que no puedo cogerlo. Pues que le vayan dando. Recargamos, pero no voy a poder disparar después de la recarga, así que... Y muy a mi pesar, no. Voy a coger cobertura. Iba a quedarme sin cobertura, pero va a ser que no me apetece. Ya vendrán. Déjales que ya vendrán. Aquí estamos bien. Ahí, aparece cerca mío. Serpientes. Y Celatip. Falles esas. Bueno, el Celatid está muerto, pero las serpientes me inquietan un poco más. Enemigo eliminado. ¿Alguien quiere matar alguna cosa? La respuesta es no. Hija de perra. Maldita serpiente. Kabuki podría matar a alguien, pero no lo va a hacer, ¿eh? A 15% de... ni de coña. Bien. Vamos a ver, esta cobertura es muy buena y todo eso, pero no me apetece que la tengas tú. Para eso prefiero... tenerla yo, o alternativamente que te mueras. 85% de crítico... A tomar por culo. Y el juego sigue queriendo hacer cosas raras. ¿Qué opinas de las espadas que podrían ser hachas? Opinas bastante bien. Pues muere, si puede ser. Vale, que alguien coja al rehén y nos vamos de una puñetera vez. El tío no ha podido ver más muertes. Tiene que estar traumatizado. Que sigue siendo una tía, pero da igual. ¿Y tú si puedes coger a alguien? Mira, coge lo que sea. Pero coge algo. Y vámonos lentamente hacia la victoria. Bien, ¿quién quiere pegarle una patada en el culo a ese hombre? Mujer, sigue siendo mujer, da igual. Canoli quiere. Pues vamos. Así se desestresa un poco, que esta misión tampoco ha sido lo mejor que podía haber sido. Pero bueno, era la más complicada que teníamos, entre comillas.
y no quieres agarrarla este turno. Bueno, ya la cogerás. Los demás estamos a distancia de huir, es lo único que me importa. Te haré caso. Esto no es bueno para la tensión. Bien, ¿quieres una serpiente? ¿Sabes qué? Connie quiere una serpiente. Coge la serpiente. Siempre es entretenido. ¡Yuu! Mira la serpiente por ahí. Y nos piramos, pero ya. Bueno, enseguida. Agárrame a este que no se me olvide, porfa. Cuando te apetezca, ¿eh? Sin prisas. Técnicamente Connie se está moviendo todavía, por eso no lo está cogiendo. Lo que ha costado venía por ti. ¿No te puedes haber buscado un sitio más cerca? Bien. Pero bueno, misión completada. No ha sido perfecta, pero está completada, que al fin y al cabo es lo único que no importa. Enseguida. Más serpientes, ¿por qué no? Ven aquí, quítate de la valla. Deja de atravesar la valla, que está feo. ¡Yuu! Todo el mundo quiere alardear de serpientes. Es como los pescadores cuando sacan las fotografías. ¡Mira lo que he pescado! 5 metros de serpiente, oye. Enseguida. Misión casi perfecta y técnicamente sin heridas gracias a las curaciones. O sea que no va a haber tiempo en baja, que eso es importante. Eso es bastante importante. Y mira las serpientes cómo se lo pasan. ¡Uy! Excitadas. Todos los ahorcados mueren empalmados. Pues eso. 20 enemigos de 12. Maravilloso, pero hemos dejado que vengan 2 refuerzos y había un hombre delgado con el que... Un bicho del pantano, un monstruo del pantano con el que no contábamos. Pero se ha llevado un delicioso no kabukiri. Pero los 2 cañones sí. El kubukiri este no lo puedo usar nunca. Tengo que cambiar esa ventaja. Creo que la puedo cambiar a posteriori. Porque es ridículo. El kubukiri este. No hay dios que lo use. Instinto asesino es bueno. Activar, correr y disparar me da 50% de crítico. Que pensaba que ya tenía esta ventaja. Pero se ve que no. Y ahora tienes crítico a cascoporro. Lo cual me gusta. Y mientras tanto... Pedersen tiene poquito nivel, pero zapador. No, perdón. Sí, zapador. ¡Oh! Oliver Wilson, tú también tienes poquito nivel. Hemos llevado 2 con un poco menos de nivel, pero bueno. Tenemos una granada alienígena que ha sido utilizada, así que no está del todo mal. Dentro de masas estoy pensando qué podría hacer. O a lo mejor fuego de roce, pensando en un futuro zona de eliminación. Pero pensar que vamos a llegar hasta aquí a lo mejor va a ser pensar, estar queriendo cosas que son imposibles. Así que toma centro de masas, el daño inmediato y ya está. Y tú danos datos o lo que quieras que nos fueras a dar. Y podíais subir de nivel a alguien también, un poco de iniciativa, maldita sea. Bien, tenemos dinero de repente. Y antes de cortar hoy, que ya digo, va a ser más corto. Podemos... Koenig. Me gustaría ver una cosa. ¿Puedo cambiar a posteriori Kubukiri? Porque honestamente siento que ha sido un mal gasto. Podríamos ponerte centro de masas, que no es lo mejor del mundo. O... Ejecutor nos daría... Crítico ya tenemos a montones. A lo mejor te podríamos poner triturador y de repente triturar blindaje contigo. O corredor, que a lo mejor te hace falta porque eres más lento que nada. ¿Y qué íbamos a poner aquí? ¿Ruptura? Sí. Ruptura está bien. Y esto no gasta 2 acciones, con lo cual no nos va a hacer la del Kubukiri. Así que estoy pensando en penetrar armaduras o que de repente sepas correr bastante. ¿Qué preferís? ¿Correr o esto? Suponiendo que vaya a funcionar cambiarlo a posteriori, que espero que sí. Me vendría bastante bien que pudieras correr. ¿Cuela? Yo creo que cuela. Yo creo que hemos cambiado el Kubukiri inútil este. Que ya sabía yo que los origamis regular, ¿eh? Eso es un pasatiempo que en tu época pues no había. Así que no estás acostumbrado a hacer origamis y te salen solamente regular. Pero bueno.
Fantástico. Así sabes correr un poco que corres poco. Aunque ahora corres bastante bien porque te he puesto más movilidad con el traje y con la ventaja. Pero ahora, corre a casco porro. Sé un falso ninja. Que con el fantasma básicamente ya lo eres. Y actitud de combate no te vendría mal. Esos 2 DPS y 1 de movilidad, madre mía, vas a correr como un loco. Y 4 de esquivar van a ser buenos. Y aparte ruptura va a ser una hostia bastante, bastante respetable. Y ya que estamos, como no tenemos a nadie entrenando, pues a entrenar ruptura. Ah, tiene 16 de movilidad. Mira, se ha vuelto una persona que sabe correr. 17, de hecho. Que ya es como un ninja, básicamente. ¿Cuánto tienen Vi, por ejemplo? Que es lo que utilizamos. Tiene 15, pero claro, el traje le da más movilidad extra. Ahora Konic tiene 17 más y va a ganar más puntos luego. Tendrá 18. Ahora vas a correr como los locos. Buen trabajo, Konic. Así por fin empiezas a aprender a correr, que te iba haciendo falta. Es una cosa buena que saber hacer. Pues solamente hemos hecho una misión, que ha sido básicamente inmediata, pero era una misión fantasma. Que ni siquiera estaba por algún motivo, Dios mío. Vaya, me ha afectado más la misión esta de lo que pensaba. Me muero. Esto... Tenemos cosas que hacer. Tenemos definitivamente cosas que hacer. El próximo día. Esto es de lo que estaba hablando. Ahí está la torre. Ahí está la torre. Oh, Dios mío, ahí está la torre. Y la torre nos desbloqueará el cuartel general de la región de Advent, que es la parte realmente complicada. Pero la torre tampoco es moco de pavo. Bien. Importante. Ninjas. Terminar el entrenamiento de Vi. Y... entrenar a un francotirador, que va a ser Junior. Y ya la cosa se precipita. Lo que sí que vamos a hacer aquí, como ya no me hace falta... Tenemos una cosa que investigar por ahí. Bien, tú ya no me haces falta. Necesitamos gente, ¿sabes qué? Vamos a poner un asesor de refugio que sea algún tío que no use. Tú misma, tú no eras la que tenías el pelo igual que la otra que tenía el pelo... Que eres básicamente hermana gemela... De la otra que tiene el pelo luminoso verde, pues te ha tocado. Míralo, el pelo ese digital. Ok, se acabaron los suministros. Guerrilla. Todos en guerrilla o nada más. Aún puedo bajar un poco, antes de que terminemos esa misión, aún se puede bajar un poco más el nivel. Y ahora nuestro esfuerzo va a ser quedarnos todos en esta región e intentar evitar que suba este nivel de alerta, que está en nivel 2 y me parece buen nivel. Datos fuera, guerrilla, y el resto en ocultación, liberación ya nada, ya tenemos la liberación hecha. Guerrilla, a bajarme la fuerza del enemigo. Pero eso será el próximo día y vamos a guardar antes de que pasen más cosas. Que no quiero que pasen. Porque ahora ya sí que nos toca las cosas importantes. ¿Vas a hacer la misión en este vídeo? No, ni de coña, aparte ni aunque quisiera hacerla en este vídeo porque primero hay que infiltrarse. Y además, aún no voy a hacerla técnicamente, me faltan un par de entrenamientos que hacer. Me hubiera gustado tener las armas magnéticas, pero puede que no vaya a poder hacer las armas magnéticas. Y me gustaría mucho hacer las armas magnéticas, espero poderlas hacer. Están siendo 10 días, uff, eso es malo. Pero la infiltración de la torre, por cierto, tarda bastante tiempecito. La infiltración de la torre tarda tiempo. Así que... aún podemos hacer unas cuantas cosas antes de infiltrarnos ahí, pero en cuanto nos infiltremos... cuando nos pongamos a infiltrarnos en esa torre, el nivel de alerta empieza a subir de forma desbocada. Y ya te has comprometido, ya no puedes investigar más cosas porque no las vas a tener a tiempo. Y ya es esa misión, e inmediatamente después la misión importante. Pero técnicamente aún no tengo que hacerla. Me gustaría hacer una misión de guerrilla, de bajar la fuerza del enemigo antes. Y después... ya hacer la misión esa y liberar la región o morir en el intento, que es una probabilidad que es bastante real. Pero estoy entrenando a mis soldados bastante bien. Creo que tenemos una oportunidad real de poderla hacer bien y por eso solamente guardaré 2 veces. Pero lo vamos a dejar aquí y espero por Dios que no se haya fastidiado el vídeo a la mitad. Y esta misión ha sido un poco accidentada, pero por suerte no ha habido heridas, que es lo importante.
Podemos tener a la gente entrenando y haciendo sus cosas que es necesario. Y básicamente, o todo o nada. Va a ser este nuestro final del juego. Si superamos esa misión, hemos ganado. Aunque técnicamente no hemos ganado y todavía queda medio juego. Hemos ganado. Y si fracasamos, hemos perdido. Porque no me va a dar tiempo a hacer más misiones de la historia antes de que salga el super mega DLC del infierno de la Guerra de los Elegidos. Así que básicamente este va a ser nuestro final del juego, que ya va a ser más de lo que he llegado a mostrar nunca de Lone War, que es pasarse o fracasar la misión de liberación. Y la misión de liberación, creerme que no es moco de pavo. Es complicada, cuanto menos. Será el próximo día o tal vez al siguiente. Pero ya estamos acercándonos al final. Esto se acaba. Nos vemos entonces el próximo día, cuando quiera ser. No sé si mañana voy a poder, pero ya veremos. Martes o miércoles, cuando sea, venga. Nos vemos entonces, pero esto se acaba ya, se acaba. Adiós, se acaba. Y se acabó, pero por hoy. El próximo día más, pero esto se acaba. Adiós.